Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO. Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a jugadas que deberían haber tenido grafitis. Así que vamos a verlas y vamos a ver cuáles son las mejores. En este caso, Star Ladder, y sin lugar a dudas, esta jugada no entendí cómo no tuvo graffiti. Esto fue una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Y si no recuerdo mal, en la final 3 balas, 3 headshots. Y no pones un graffiti a esa jugada. Cuestionable, cuestionable. Vale, vamos a ver ahora a Zaigu. Y de hecho, decidme en los comentarios qué jugadas hubierais puesto vosotros un graffiti y cuáles no, ¿vale? Ok. Zaigu contra Monesi. No tiene ni idea de que está en puerta. Dispara el humo y se lo hace Zaigu. Esta no la pondría. Pienso que hay bastante mejores. Es un señor clip, pero yo esta no la pondría. Vale. Por cierto, si no me equivoco, cada graffiti es por una jugada en un Major. Si no recuerdo mal, ¿vale? Era una condición que se tenía que cumplir, ¿vale? Esta jugada es muy buena. Pero aquí el problema es que hay un graffiti muy conocido que juraría que lo han quitado, que era la jugada de Fanatic con las 5 AWPs. Juraría que lo han quitado. Hay grafitis que han quitado, otros que no. No me preguntéis el motivo. Y esta debería ser la de Hiko con la Tech-Nine. No, esta no es la de Hiko con la Tech-Nine. Vale, creo que hay uno en triples. Esa jugada es verdad, tío. Ya me acuerdo de esta jugada. Esa jugada considero... Claro, es que es en un Major, tío. Es que es en un Major, tío. Encima en la casa de Liquid. No está mal. De momento el de Device creo que es el que más... El de Stewie también. Este de Stewie también considero que es muy top, porque básicamente es la ronda. Es que lo hace perfecto, chicos y chicas. Cargándose a Olof, escondiéndose y lo más importante, matando, si no me equivoco, al que tiene la bomba el primero. Porque claro, ahí ya obliga al otro a plantar. Esa jugada yo también la habría puesto graffiti, tío. Junto a la... De hecho, esta jugada para mí, antes que la de Device, puede ser... Tío, pones ahí... Yo qué sé. 4 kills, AWP, detrás de triples... Yo de hecho pondría ese callout en lugar de triples, Stewie. Vale, tenemos ahora Navi Luminosity. ¿Katowice? A ver, no veo dónde es. Sí, lo pone a la derecha. Katowice 2016. Vale. Creo que aquí Fallen o Guardian. Vamos a verlo. Vale, juego agresivo. Le tiran el humo. Momento jugada lenta, ¿no? Vale, Guardian se hace el primero. 6 también. Fallen. Si esta de Fallen no me acordaba, ¿eh? Y se lo hace. Está a 1 de vida. Y es verdad que aquí rotaba, tío. Que aquí rotaba. Hostia puta, tío. Esta jugada la voy a dejar. Iba a poner cámara rápida, pero la voy a dejar para que entendamos también la magnitud de la jugada, ¿no? Porque hemos visto como jugadas, la gran mayoría muy rápidas, y esta es como la más lenta, ¿no? Es que, ahora que lo pienso, los grafitis son normalmente jugadas que son en un momento, ¿no? Y en este caso esta es una jugada larga, elaborada. Vamos a ver. All he does is win, 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 no matter what, Henry. Is that what you're telling me? No, don't start singing. Que fijaros, ellos, yo creo que a estas alturas se pensarían que estaba guardando, tío. Yo creo que aquí Fallen debe estar diciendo, pero ¿cómo que no hay absolutamente nadie? Rayadísimo, ¿eh? Le da tiempo justo. El planteo os recuerdo que son 3 segundos más o menos. Y está... No sé si es una bala de USP, no recuerdo el daño de la USP, no sé si es 15, pero por ahí debe estar. 350, VP. Vale, da igual. Buah, este tío es una barbaridad, tío. Buah. Ya me acuerdo de esta jugada, tío. Y no le daba tiempo a defusar. ¡Qué barbaridad de play! O sea, esta ha sido la que más he disfrutado porque se nota que... Joder. Es que encima es en Navi, ¿eh? Una barbaridad de play, tío. Wow. Vale. De momento la que gana es Stewie, ¿no? Stewie, top... Voy a poner top 3. Top 1 Stewie, top 2 Device. El resto, ninguna me ha parecido... Para graffiti. Esta de Monesi es God, pero... No es tan importante, ¿no? O sea, está guay, evidentemente, y es otro señor clip. Es como la de Zaigu, son clips increíbles, pero le falta algo. Vamos a ver. Hostias, esta de Rain también es muy famosa, el 1 para 5, ¿eh? En caché está el graffiti de simple, tío. Pero, como digo, son jugadas que es en un momento, o sea, como muy visuales. Estas jugadas que son tan largas... No sé, tío. No sé cuál es el criterio de que llegue Valve y diga ¡buah! Esta la tengo que poner sí o sí. Y ahora es cuando se da la vuelta, si no me equivoco. Recarga. Y se lo hace. Esta jugada también es muy buena. Pues queda una, ¿no? Vamos a ver cuál es. Pero lo dicho, yo de momento... Tengo mi top. Buah, esta de James en unas semifinales, en un Major que gana. ¿Qué opináis? No está mal. Falla Dexter lo que no ha fallado en su vida, tío. Falla Dexter lo que no ha fallado en su vida. Flick es una maravilla. No sabría deciros. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Pero en definitiva, este vídeo ha sido una brutalidad y yo creo que todos los clips se merecen al menos un reconocimiento de la hostia. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.